Con la llegada del invierno, nuestro cuerpo está expuesto con mayor frecuencia a malestares como la gripe, la bronquitis o el simple resfrío. Un remedio casero para combatir estas molestias es la raíz del rábano picante, mejor conocida en Polonia como chrzan. Es precisamente con la llegada del frío que la planta desecha sus hojas y concentra su fuerza en la raíz. Es entonces cuando se recomienda utilizar la raíz para elaborar la siguiente receta. Así que nos estamos preparando para cavar la tierra y extraer el rábano picante. Hay que tener cuidado de no cortar las raíces que llegan a lo profundo de la tierra. Tratemos de sacar las raíces lo más enteras posible. Separaremos las raíces que se encuentran en mejor estado, mientras que las raíces que no tienen buen aspecto o están podridas, desechamos. Seleccionaremos las mejores piezas y cortaremos la parte del brote para replantarlos de modo que en 1 o 2 años tendremos una nueva cosecha. Al cabo de 2 años tendríamos que obtener unas raíces más robustas, pero también correremos riesgo de pudrición por exceso de agua. Por eso hay que elegir un suelo adecuado, húmedo, pero no demasiado. El siguiente paso es dejar las raíces unas 8 horas aproximadamente en remojo para que éstas absorban la humedad y no queden secas. Luego les quitamos completamente la tierra, las pelamos para removerlas la corteza y las enjuagamos. Así estamos listos para empezar a rallar o procesar las raíces de rábano picante. Es importante tener en cuenta que el siguiente proceso puede afectar a los ojos causándoles irritación. Esto es porque el rábano picante al ser cortado emite un fuerte olor al químico conocido como isotiocianato de alilo. Puede irritar los ojos y senos paranasales. Remojar las raíces en el agua reduce las molestias del trabajo. No obstante, usarlo adecuadamente tiene un efecto curativo. Es un antibiótico natural que puede usarse con éxito en la lucha contra los resfríos, la sinusitis, las dolencias de amígdalas y la bronquitis. Además, el rábano picante estimula la secreción de enzimas digestivas y facilita la digestión, por lo que se adapta perfectamente como complemento a los platos de carne grasos y difíciles de digerir. De modo más general, se puede afirmar que el rábano picante tiene propiedades fungicidas, bactericidas, expectorantes, diuréticas y antirreumáticas. Cortamos la raíz en pequeñas partes para luego procesarla, obtendremos una pasta que vamos a utilizar como base de la preparación. Dicha pasta la mezclamos agregando vinagre, sal y azúcar a gusto.
verteremos la mezcla en frascos de manera prolija, rellenándolos sin dejar huecos con aire. Los cerramos con precisión. Esta pasta la usaremos en pequeñas cantidades como aderezo para distintos tipos de carnes. También se puede usar mezclando con mayonesa o mostaza. El producto tiene su vencimiento. Al pasar los meses, el aroma fuerte disminuye. Buen provecho.